Buenas noches, bienvenidos. Gracias. Buenas noches. ¿Te divertiste, cariño? Muchísimo. Bien, buenas noches. Buenas noches. Es bueno estar en casa. Duerme bien, cariño. Buenas noches. ¿Y tú también? Juguemos un poco antes de dormir. ¡Porfa, porfa! Estoy cansado, me levanto temprano mañana. ¡Qué aburrido! Mañana hay escuela, Burant. Sí, ya escuché. Sayeste no se olvidó de su principito y le dejó algo muy rico. Sí. Tengo la barriga llena. Vamos. Pero lo probaré. Vamos, vamos. Para que no se ofenda. ¿Vas a venir mañana en la noche? No, vendré los fines de semana. Extráñame. No te extraño, es mejor vivir sin ti. Bueno, si no haces ningún esfuerzo por llevarte bien conmigo, tú te lo pierdes. No me amenaces, Vekliu. Tienes que decirle a tu papá lo de anoche. Buenas noches, mademoiselle. Mijal, te estaba esperando para hablar de algo. ¿Qué pasó, mademoiselle? Nunca pensé que me mentirías. ¿Quién tomó esa foto? ¿Cómo la tomaron? Lo importante no es cómo la tomaron, ni quién lo hizo. Espero una explicación. Dije que comería un poquito, pero la señora Chayesté es una experta. Ven aquí. No quiero, porque me van a hacer cosquillas. Ven aquí, no tienes derecho a pedir nada. Por favor, ¡se me va a devorar la comida! Juro que no fue algo planeado. Lo decidimos en el momento. Nosotros confiamos en ti, Nihal. Tu papá y la señora Bitter te dieron permiso porque confiaron en ti. Lo sé. Estoy muy avergonzada. Es obvio que debes tenerla. Mentiste. Nos engañaste a todos. Lo lamento mucho. Y tú también, Vekliu. Fuiste testigo de esta situación. ¿Por qué lo escondiste? ¿Qué si te hubiera pasado algo? Si el señor Vekliu no te hubiera visto. Dios, no puedo creerlo. Te hubiéramos estado buscando en casa de Pelina. Me siento muy decepcionada de ti, Nihal. La señorita Denise tiene razón. Yo reaccioné igual, sentí lo mismo. Es que aún no puedo creerlo. Cuando pensé que eras más grande y madura, Burant no habría hecho lo que tú hiciste. Estoy seguro que lo comprendió. Está muy consciente de su falta. ¿Cierto? Estoy muy sorprendida. No puedo comprender qué pasó. No la hagas sufrir más. Tía Shen tiene razón. Antes tú tenías la cara muy seria. Y aunque sonreías, te veías triste. Y creo que la razón es que ahora Bitter es tu esposa. Gracias, Burant. Mi papá tenía... Él siempre tenía los ojos tristes. Y no me gustaba. Sabía que estaba triste por mi mamá. Mi mamá se enfermó mucho más cuando se embarazó de mí. No digas eso. Los doctores dijeron que era peligroso, que no me tuviera.
Escuché a la gente decir eso. Después de que nací, se puso peor. Se esforzó mucho para que yo naciera. Cuando mi papá está triste, me siento más culpable, porque mamá debería estar aquí, no yo. Hijo querido. Pero es cierto lo que digo. Siempre me he sentido culpable por la muerte de mamá. Porque tú estabas triste. Hijo, no sabía que pensabas de esa manera. Claro que estaba triste porque perdí a tu madre. Todos lo estábamos. Pero ella me dio el mejor regalo de toda mi vida. A ti, hijo mío. Si no existieras, ni siquiera puedo pensarlo. Imagínate qué tan vacía e incompleta sería mi vida. Es cierto. Tengo mucha suerte. Tú y Nihal son mis tesoros. Son mi razón de vivir. Lo sé, papá. Pero estoy feliz de que ella se haya casado contigo. Yo también. Quizás mi mamá olía tan rico como tú. Que descanses, hijo. Voy contigo. Le daré las buenas noches a tu hermana. Es la primera vez que escucho a Buranda hablar de ese modo. Esta es tu victoria, Vita. No tengo ningún castillo que conquistar. Después de esto, soy completamente feliz y exitosa. Lo siento. Ya le dije que lo siento mucho. Disculparte conmigo no cambia nada lo que hiciste, Nihal. Tienes que hablar con tu papá y contárselo. Pero no esta noche, por favor. Está bien, está bien. Hablarás mañana. Es muy tarde ahora. Dejemos en paz a mi tío, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué hay de la tradición de tocar la puerta, Burant? ¿Qué pasó, hermana? ¿Por qué estás llorando? No estoy llorando. No pasa nada, Burant. Parece que llegué en medio de una crisis. No. Nihal tiene un pequeño dolor de cabeza. Debe ser algo importante ya que ustedes tienen esas caras. No, no es importante. ¿Por qué no me cuentan así yo puedo decidir si es importante o no? ¿Mademoiselle? De verdad no hay nada, señora Bitter. Olvídelo. No permita que el señor Adnan nos escuche y se enoje. Bueno, buenas noches a todos.
Nihal, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? No, gracias. Ahora voy a dormir. Que duermas bien. Tú también. Buenas noches. Buenas noches.